Continuación, gira a la izquierda con dirección a Bolit Drive. Esta ruta cruza un límite de país. Antes de irte, verifica las restricciones fronterizas. Hola amigos paisanos, ¿cómo están? Buenos días. Miren nomás el solecito bien brillante aquí. Estoy en Dallas, como oyeron. Sí, me vine a... Vamos a ir a Tepehuanes. Sí, me vine a Tepehuanes. Vine con mi pa y mi ma. Ahorita está allá adentro en la gasolinería. Ahí está comprando aguas y eso. Me veo bien demacrada. Sí, está bien caliente, dice mi pa. Está bien caliente aquí, pues estamos en Dallas, Texas. Ya tenemos desde ayer, salimos a las 9 de la noche y pues aquí andamos queriendo ya llegar a ¿cómo se llama, papá? Estamos en Dallas. Estamos en Dallas, pero ¿queremos llegar a dónde? Incoming call. A Presidio, queremos llegar a Presidio y... ¿Qué bolé? ¿Qué vos, primo? Y falta mucho, bueno, no falta mucho, pero... Pero ya mero llegamos a Presidios. Y ahí es donde vamos a descansar porque ya andamos medios cansaditos. Sí, ¿sabe que vengo para acá por rumbo a México? So... Vengo de Tepehuanes. Acá para México. Es que, pues allá dejé a mi amor. Sí. Yo vengo a revisarme los dientes. Acá vengo ya en Dallas. Y pues... Es que se me están como abriendo. ¿Verdad? Y me está preocupando un poquito. Y por eso como venía mi mamá y mi papá, aproveché en venirme con ellos. Y pues aquí estoy. Y no, vengo así luego. Que aprovechen estos videitos. Porque va a ser por muy poco tiempo, ¿ok? Miren, ya llegó mi mamá. Ya vamos en Dallas, Texas. Me toca manejar ahora. Anda bien chiviada porque... Rápate Peguanes. Así es. Dame un traguito hoy. Dale la vuelta. Va a empezar a manejar tu mamá. Allá en la parada que nos dimos en la gasolinera donde estaba mi mamá en la tienda, mi papá conoció mucha gente, ¿no, papá? Pues sí. Mucha gente. Mucha gente trabajaba conmigo. Trabajamos en la misma compañía. Por eso ya anda queriendo venir para acá. Ya se quiere venir a vivir a Texas. Porque tiene mucho conocido, mucho pariente por acá. Dijo, ese es mi primo y ese es el... Ese trabajaba conmigo y... Bueno, tenía muchos conocidos. Soy la oreja del señor. Hombre en comunicación. Un cuervito allá en la sierra. Protejo y una barrera. Atento yo de los radios. Llegamos ya al hotel a descansar. Son como las 10 de la noche ya. Y llegamos al hotel nuestro, miren, wow. Qué hermoso. Se llama Hotel Paisano aquí en Marfa, Texas. Miren, qué bonito. México, somos paisanos. Y aquí venimos a ver cómo está nuestro cuarto. Ahorita se los enseño. Este es el cuarto, miren, un cafecito. Está todo rústico, todo de viejito, de abuelita. Y está bien frío. Pero pues lo que queremos es dormir ya. Pero así es el cuarto. Ya estamos cansados. Miren, hasta las ventanas rusticonas. Miren. Les enseño el baño. Espejo. Está bien frío, es lo que no nos gustó aquí. Está muy frío. Y vinieron, tuve que ir a decirles que vinieran a ver el cuarto porque pues está frío. Nosotros tenemos frío, tenemos que descansar, venimos cansados.
frustrados. Venimos frustrados y cansados y estaba llegar al cuarto frío. Y no creo que está tan barato, miren. Por lo rústico. La viejez. Pero bueno, estamos muy cansados como para ir a seguir buscándole. Aquí es en Marfa. Está muy bonito afuera y todo lo que quieran, pero pues... acá dentro de los cuartitos, sí, la verdad no se los recomiendo. Por si quieren venir aquí, no vengan, paisanos. Yo estaba esperando que se caliente el cuarto. Bueno, pues ya ni llorar es bueno. Ya hay que dormir y descansar porque lo que queremos es llegar ya... ya... a Tepehuanes, y mañana llegaremos primeramente, Dios. Así es de que... ay, esperemos y ya empiece a calentar de volada, porque qué frío, qué frío. Sí, le puso 75. Sí, 75 está. Bueno, paisanos, nos vemos mañana, ok, bye. Buenos días, paisanos. Ya estamos aquí en Presidios, Texas. Llegamos a esta gasolinera y es nueva. No había esta gasolinera en la pasada. Miren. Dicen que la abrieron hace 3 semanas. Y aquí llegamos a comprarnos un cafecito porque... almorzar. Un cafecito y un pan. Un colombiano. Es nuevo aquí antes de cruzar a Ojinaga. Y aquí andamos en esta nueva gasolinera, muy buena. Porque sí hacía falta, porque por acá casi no hay. Creo que nomás hay una gasolinera y pues ya son dos. Y esta pues está grandecísima. No tan grande, pero sí está muy bien esto que hicieron aquí. Y bueno, pues ya vamos a cruzar la frontera. Ahí les grabo un pedacito. Checo, yo vi en el camino que esté libre de peligro. No tendré muchas acciones, tengo una muy importante. Por si no llegan los guachos, ya estamos en otra parte. Vamos a tener que sacar permiso. Zona carril. Nos tocó el rojo. Ya vengo de sacar mi permiso. Saqué permiso porque voy a viajar de regreso en el avión y ocupa uno tener permiso, pero agua. Agua. Todavía no llegamos a México. Ya está cayendo y no ando pedo, ¿eh? Ya estuvo, ya vámonos a pasar. Miren, llegamos a una gasolinera y mi papá se dio unos taquitos, digo, unos burritos con sus respectivos chilitos. No pierde tiempo para comer. Aquí estamos en Jiménez, yo creo que sí. Ya echamos gasolina aquí en México. 500 pesitos. Así está la gasolina, miren. 19.53. La roja, 19.83. Está cara, está cara.
¿Se acuerdan en mi primer vlog que hice que les dije que un puestecito muy bueno de hamburguesitas, de asada? Y miren, está abierto, pero ya no hay. Ya nos vamos bien tristes. Es que ya no hay. Se acabaron, llegamos muy tarde. Y pues otra vez no se nos hizo. Sí, guau, wow, hombre. Santa María del Oro. Para la plaza, mira. Head south on Avenida Juarez toward Emiliano Carranza. In 500 meters, turn right onto Alameda. Miren nomás. Llegamos a Pepe Juan, dijo la Gilbertona. Ahí va la policía, ¿qué? Ahí va la policía municipal. No, ¿cómo dice usted? ¿La policía qué? ¿Los estafales? Los estafales, no, esa es la municipal. Oh, esta es la municipal. Sí. Y es el día siguiente, ya andamos plaseando, miren. No perdemos el tiempo. Está la placita. Miren. A ver. ¿Dónde puedo? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ay, qué milagro. Mira, bien. ¿Qué pronto? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Nos cayeron. Gracias. Sí. Aquí te esperamos. Placeando andamos. Buenas tardes. Véngase la miel de abeja, venga. Llévese un litro, mire. Se lo voy a dar barato. ¿Qué le doy aparte de lástima? ¿Qué le doy aparte de lástima? Endúlcese la vida, mire. Mire, pruébele, es más. Al cabo, porque la pruebe ni modo que le vaya a cobrar. Déjale, invito la prueba, al cabo. Ni más pobre ni más rico, ¿verdad? ¿A cuánto la da? Mire, doy en 130 litritos, mire. Tienen la miel. Pruebe la miel, en penca. De mero Canatlán de las manzanas. ¿Quiere usted? ¿Quiere que le den miel? ¿Mande? También le damos miel, mire. Pues pura miel le voy a dar. Bueno, pues esto era todo por el video. Muchas gracias por ver. Voy a seguir subiendo videitos aquí en mi hermoso Tepe Juan. Miren. Miren, mi mamá está bien feliz, bien contenta. En la plaza, echándome unas cañas. También jugosas, bien buenas. Yo no sé si este es el tiempo de las cañas, pero también buenas. Y pues bueno, esto era todo por el video. No se les olvide darle like, suscribirse. Y voy a seguir subiendo videos, así que aprovechen porque vengo por muy poco tiempo. Están muy buenas estas cañas. Las cañas Durango. Las cañas de Durango. Bueno, gracias por el video. Nos vemos en la próxima. Bye. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde el sabor, la caramel.